Mis tamaleras, mis tamaleros y mis tamaleritos, tamaleritas queridas, miren, el día de hoy estoy haciendo, voy a preparar unas enchiladitas verdes y con huevito estrellado, aquí ya los tengo listos. Y por acá ya tengo sofrita algunas tortillas, tengo queso cotija y cebollita picada. Bueno, entonces, este es el almuerzo del día de hoy. La salsita no tiene chile. Yo de mi parte no le puse porque ahorita mi niña no puede comer picoso. Entonces, esto no tiene picante. Pero si ustedes comen picoso, pues le pueden agregar. La salsita solamente puse poquito aceite. Sofreí cebollita rebanada, miren. Y entonces, la sofreí y entonces ya le puse la salsita verde de mil tomate. Mil tomates, su sal, su ajo y tantitito comino. Entonces, ya freí los huevos estrellados. Un tip para que no se les pegue el huevito en el sartén es poner sal, sal gruesa. Abajo, o sea, al principio le sprayan sal a donde van a freír el huevito y así no se pega en el sartén o en el comal o lo que ustedes usen. Entonces yo aquí ya voy a prepararle a mi niña su almuerzo. Ella acaba de llegar del trabajo. Entonces le pongo así su plato. Miren, así. Y entonces aquí le pongo la salsita calientita. Y así, si ella quiere más salsa, las tortillas las pueden meter también dentro de la salsa si gustan. Para mí es más fácil así porque pues a veces mi niña no quiere con tanta salsa. Ya saben. Yo como la consiento, ¿verdad? Entonces, pero es igual, ¿eh? Pueden meter las tortillitas en la salsa. Las sofrío porque estas tortillas se deshacen rápido si las pongo así sin sofreír en la salsita, se deshacen. Bueno, entonces ahí así ya le pongo su cebollita y queso. Queso. Perdón. Así, con su quesito. Acabo que a ella sí le gusta el quesito. Y listo. Así queda el almuerzo del día de hoy. Mis tamaleras, mis tamaleros, miren, unas enchiladitas verdes y un par de huevitos estrellados. Bueno, espero que esta receta sencilla les guste, la puedan preparar y la disfruten con su familia. Estos días, pues no he podido subir contenido porque, pues he estado ocupada y pues. Pero ya en estos días ya voy a. Y luego también no he ido ni a la tienda. Con eso les digo todo. He ido, pero a otras situaciones. Entonces, enseguida les voy a compartir otros guisos, ¿ok? Sencillísimos. Bueno, entonces nos vemos hasta el próximo video. ¿Ok? Un momento. ¿Y qué dijeron? ¿No nos va a mostrar las flores? No, pues sí, miren. Miren qué hermosas las florecitas. Ayer corté tomatitos de mi mata. Miren. Ahí están los pajaritos, miren. Hay bastantes pajaritos. Y el otro día tenía yo un poquitito así de arroz. Que ya no. Que es muy poquitito, ni para qué. Y no me gusta juntar un arroz con otro. Entonces, ese arrocito se los tiro ahí, miren. Ahí viene el pastito. Aquí tenemos
prohibido darles de comer a los pajaritos, pero pobrecitos, miren cómo andan allá un montoncito. Pero como ahora ya saben que aquí les tiro semilla de ajonjolí o de arroz, pues ellos vienen para acá. Miren, ahí están otros girasoles ya. Mi geranio, miren. Y el miltomate, ahí la lleva, ahí la lleva. Ahí está la corona de Cristo y la otra corona de Cristo roja. Por fin, está dando florecitas, miren. No muchas, pero miren, la roja. Siempre la roja ha sido muy ñenga, no sé por qué. Pero miren cómo está el miltomate con hartas florecitas. ¿Sí? Ahí está la otra corona de Cristo. Ahí está el apio, miren cómo va el apio. Las otras plantitas. Y este es el tomate. Les digo que ayer corté bastantes tomatitos. Miren ya, como hace mucha calor o bochorno, pues miren, ahí están los girasoles y estas preciosuras. Miren qué hermosas. ¿Ustedes creen que estos colores hermosos no les alegra la mañana? A mí sí. Me da gusto ver las florecitas, me dan felicidad. Miren la alfombrilla roja. También la blanquita, ahí va. Esta es la otra mata de tomatito. A esta le he quitado muy poco, fíjense que no ha dado mucho. Miren, ahí está mi otra plantita. La albahaca, que por cierto, al rato les voy a hacer un video con una comida que lleva hojitas de hierbabuena. Miren, al cabo que aquí tengo. Entonces le voy a arrancar, con su permiso, la plantita. Voy a arrancar estas para el guiso del ratito. Bueno, entonces luego les subo video, más videos. Aquí están las otras niñas, las otras florecitas. Miren. Bueno, pues ahora sí me despido, deseándoles que tengan un buen día, un buen fin de semana también, un buen día viernes. Bueno, bendiciones para todos, los quiero mucho. Si les gusta, compartan, denle me gusta. Y pues que Dios los bendiga a todos. Feliz cumpleaños a todos los cumpleaños del día de hoy. Y así estamos hoy, medios nublados. Ojalá que llueva. Bueno, adiós.